Oiga, vamos a pasar a otros temas porque mucha gente se está preguntando y lo hablamos ya también con la senadora Maxalli sobre las adicciones, cómo salir del abuso también del alcohol, de las drogas. Y esta persona después de casi 3 décadas abrió su corazón y nos dio su testimonio. Se lo dio a Daniela Zavala y nos presenta su serie especial, Lo que la droga me robó. Anduve en la calle, no tenía donde dormir, no tenía, robaba para buscar para comer. Y cuando no podía encontrar, iba a la casa de mis papás y le robaban a ellos. Fueron casi 30 años de adicción, una adicción que comenzó de niño, a los 8 años de edad, cuando fue víctima de acoso por parte de otros niños que lo llamaban hijo de cebollero porque sus padres trabajaban en el campo. 2 años después comencé a fumar marihuana y como a los 13 años comencé a hacer cocaína y tomaba mucho. Era cuando me metí a las pandillas. Y así cayó en un ciclo del que no podía salir, hasta que con 42 años lo mandaron a Crossroad, un centro de rehabilitación. Aquí aprendió que las drogas no eran el problema, sino su solución a una realidad que no sabía manejar. Este programa cambió el rumbo de su vida. Tengo un trabajo, full time job, ¿verdad? 40 horas a la semana. Tengo seguridad. Estoy yendo a la escuela, al colegio. Recuperar a su hijo ha sido la mayor recompensa, pero también dice no tener palabras para describir lo que ha significado recuperar su dignidad. Mi experiencia de la corte es el juez, 5 años, 4 años, 3 años. Este es un delincuente, es esto, eso. Y ese día cuando estaban viendo todas estas cosas buenas, nunca en mis sueños yo pensé que ibas a ser viviendo una vida. Al igual que otras enfermedades crónicas como problemas del corazón y el asma, la adicción no tiene cura. Sin embargo, puede ser tratada exitosamente permitiéndole a las personas recuperar el control de sus vidas. Primeramente, ellos tienen que querer cambiar, querer sobrellevar esta adicción y luego darles las herramientas de cómo hacerlo. Inicialmente los pacientes pasan por desintoxicación, sacar las drogas de su cuerpo médicamente. Luego les enseñamos cambios de comportamiento, asesoramiento y otras herramientas, hasta yoga, para que puedan llevar una vida normal y aprender a funcionar sin drogas. Las drogas toman control del cuerpo, mente y emociones de los adictos y cualquiera puede caer a su merced. Lo que sí tienen en común las personas es que tienen una compulsión, una necesidad para cambiar por cualquier medio, ya sea están evitando responsabilidad, han sido abusados. But I can tell you that. En 30 años que tengo trabajando en la DEA y arrestando a miles de personas con adicción a las drogas y traficantes, nunca he arrestado a alguien con adicción a drogas duras como la heroína o cocaína que no haya comenzado consumiendo marihuana o tomando alcohol. La drogadicción es un trastorno complejo que puede destruir todos los aspectos de la vida de una persona. Oscar e Ismael lo saben muy bien, pero aseguran ser prueba de que sí se puede superar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres seguir como andas o quieres cambiar? Aunque se le haga complicado o se le haga difícil, si quieren y buscan la ayuda está aquí. Daniela Zavala, Univisión.